el arte estaba siempre presente en mi casa, porque después vivíamos en la misma casa de mi abuelo, entonces cuando podía me iba al taller con él. Era lo que más me gustaba en la vida, era ir con mi abuelo al taller. Y estar en una familia de artistas es evidentemente que te marca, ¿no? Porque estaba Juan Zorrilla, que era el poeta de la patria, mi abuelo, que era un gran artista, escultor, China después, que fue un personaje, no solo acá, digo, en Buenos Aires fue mucho más que acá, ¿no? Y era muy buena tía con nosotros, ¿no? Éramos 25 primos, imagínate. Todos le íbamos a romper las pelotas por algo siempre. Me casé, tuve hijos, tuve un negocio. Me fue muy mal porque soy un pésimo negociante. Y bueno, a raíz de fundirme con ese negocio, un amigo pintor también me prestó un aerógrafo, que yo no tenía ni idea de lo que era, no sabía ni que existía eso. Y con el aerógrafo empecé a trabajar y vi que o sea, lo que tenía en la cabeza y que iba transmitiendo la tela con el aerógrafo estaba bueno. Entonces, bueno, hice una muestra, la primera muestra, serían 15 cuadros, en un lugar que no era un lugar muy destacado, pero es como es la cosa, ¿no? O sea, no, es así, digo, hay que hacer una carrera esto. Siempre termino llegando acá, al nido, a la cueva esta. Cueva, no, ojo, no, mira que es un lugar para mí espectacular. Fueron muchos años que estoy viviendo acá y le he hecho muchos arreglos, le he ido haciendo mucha cosa. Y además, siempre que pude usé materiales que estaban acá en la vuelta, ¿no? O sea, cambié unas chapas de un techo y las chapas viejas, que son unas chapas de 100 años, ¿viste? Con esas chapas he hecho cabezas de caballo, caballos enteros, con los remaches esos de aluminio, ¿viste? Que los pones con una maquinita, bueno, porque ya los había usado para otra cosa. Maderas, 100.000 maderas, ¿viste? Que hay por todos lados. Ahora no, porque está muy ordenado ahora, pero en general hay de todo tirado por todos lados, ¿no? Entonces siempre fui encontrando cosas que tenía a mano. He trabajado con aerógrafo, he trabajado con pincel clásicamente, lo más clásicamente posible. He trabajado con un pincel así enorme, he trabajado con espátula, he trabajado en madera, en chapa, en tela, en papel, muchísimo. En papel pinté muchísimo, papel ese papel craft, el papel ese marroncito que había para envolver antes, ¿no? Ese también lo usé muchísimo y también fueron de las muy buenas, para mí, de las muy buenas etapas, ¿no? De que eso, ¿no? Pero con muy poquita cosa, ¿no? Yo creo que cuando tenés poco para usar, a mí me ha dado un resultado muy bueno. Todos nos vamos nutriendo de muchas cosas, ¿no? Bueno, la revista Life, que yo la uso mucho, la revista Life para mí era un mundo donde, bueno, escribí a Hemingway primero en la revista Life, ¿no? O sea que hay que ver lo que era el nivel de la revista, ¿no? Es un poco eso, digo, fui cambiando mucho. Todas las etapas fueron muy distintas a las otras, ¿no? En la madera estoy hace 10 años, 15 años, que fue un poco la que me afinqué acá. No sé si porque estoy más viejo y ya la cabeza no camina como antes, o porque soy viejo y no tengo la fuerza que tenía antes, ¿no? Que también influye, ¿no? Me gustaría mucho tener una máquina mejor, o sea, un físico que me respondiera más. Te digo, ¿no? Nunca estudié en mi vida, jamás, ni en la escuela ni en el liceo. Incluso hace unos años hice una muestra muy grande en Montevideo. Y tengo ahí, viste, pones un libro para que la gente ponga cosas. Y me escribieron una que era profesora mía de dibujo del liceo, que era una gran pintora uruguaya. Y después una maestra de la escuela también, que me puso también. Con razón estaba siempre en otro mundo, dice. Pero es verdad, yo no iba, jamás iba a la escuela porque me obligaban, ¿no?